maestro lasallista es aquel que da todo por su comunidad educativa, por sus estudiantes, por sus compañeros, que se entrega 100% a toda su labor, practicando la fe y teniendo las virtudes del buen maestro lasallista. Por eso, La Salle es un lugar de salvación. Buen día para todos, me alegra mucho que todos estén muy bien. Les mando un cálido abrazo de saludo a cada uno de ustedes. Una de las cosas de ser maestro lasallista es recibir de cada uno de nuestros estudiantes el amor, el cariño y el afecto que ellos tienen hacia nosotros los docentes. La verdad, en este tiempo de cuarentena he visto evidencias de cada uno de ellos mediante videos, lo cual lo lleva a uno a reflexionar y a pensar qué estrategias puedo seguir implementando para que ellos sigan así de motivados y que sigan y continúen en este tiempo de cuarentena haciendo lo mejor de sí para adquirir nuevos conocimientos. Ser maestro lasallista también es llevarle cada una de las enseñanzas de San Juan Bautista de La Salle a través de sus historias, y también, cómo no, olvidar cada uno de los valores lasallistas de la estrella lasallista, como lo es la fe, la fraternidad, el compromiso, el servicio y la justicia. Uno de los valores que más me gusta es la fraternidad, porque es lo que he sentido en este tiempo que he trabajado en La Salle. En este tiempo de cuarentena me he dado cuenta de que tengo compañeros y compañeras maravillosas, como lo es la profesora Jamie, la profesora Adriana Collazos, la profesora Ana Milena, la profesora Liliana, la profesora Luisa, el coordinador Carlos. También Florecita ha aportado gran parte de una gotita de conocimiento hacia mí para continuar y sentirme tan lleno y tan querido como lo es estar allá en la Escuela La Salle para la Paz y la Vida. Antes de que este tiempo de cuarentena iniciara, créanme que ver a cada uno de nuestros estudiantes recibir esa educación que nosotros le brindamos es bastante bonito. Y no hay pago más gratificante como lo es ver la sonrisa de ellos cada día. La verdad, estoy totalmente agradecido con La Salle porque me ha permitido mostrar lo mejor de mí y me ha permitido aprender cosas nuevas cada vez, ¿sí? Y aprender a ser maestro lasallista, que hasta ahora sé que me faltan cosas, pero ha sido muy, 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 muy gratificante y muy chévere ser un maestro lasallista en todo este tiempo que trabajo. También ser maestro lasallista es llenarlos a ellos de amor como ellos nos llenan a nosotros. La verdad es muy significativo. Los invito a que algún día vayan a la Escuela La Salle si nunca han ido. Cuando se termine obviamente este tiempo de cuarentena, y observen el trabajo que nosotros los docentes hacemos allá. Doy muchas gracias a Dios, al Dios de la vida y a cada uno de ustedes por permitirme y darme la oportunidad de ser maestro de la revista. Muchísimas gracias, chao, chao.